Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Nani y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. Estoy tan emocionada porque hoy le vengo a traer un video nuevo. Miren, hasta aplaudo y todo porque le traigo un video súper cool, súper fácil, súper útil, súper económico, súper casero, súper todo. Que yo estoy segura de que ustedes tienen este ingrediente en casa. Porque le vengo a traer algunas mascarillas caseras que sirven para desintoxicar la piel, para combatir el acné, para piel mixta, para piel grasa, para piel seca, para las manchas, para las arrugas, para las ojeras, para tener la piel perfecta. Y pues de esto se va a tratar el video de hoy. No olvides suscribirse a mi canal y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y para que aprendan más recetas, tutorial, blogs, cocina, de todo. Y bueno, no les quito más tiempo y espero que les guste el video del día de hoy. Y bueno, empezamos con el ingrediente número uno, que es leche y café. Agregamos 2 cucharadas de leche, no importa si es entera, descremada, semidescremada. Y le agregamos 1 cucharada y media de café en polvo. Y lo mezclamos hasta crear una mezcla homogénea. Para la aplicación utilizamos una brochita o si no la aplicamos con nuestros dedos. Recuerden tener la cara limpia antes de aplicarnos esta mascarilla. Y les cuento que esta mascarilla es buenísima porque la leche tiene un ácido láctico que es rico en bioproteínas, el cual ayuda a nutrir nuestra piel y también a aumentarla. Y el café es un gran aliado para el cuidado de nuestro rostro, porque elimina toxinas y grasa y minimiza poros y es súper buena para la circulación. Esta mascarilla la vamos a dejar por 20 minutos en nuestro rostro y lavarnos la cara con agua tibia. En el video número 2 vamos a estar utilizando un tomate, el cual vamos a triturar. Le vamos a agregar miel o pueden usar cualquier miel que tenga. Le agregamos 1 cucharada sopera de miel y lo revolvemos hasta crear una mezcla homogénea. Y luego vamos a aplicar la mascarilla en nuestra piel limpia por todo el rostro. Yo lo estoy haciendo con un pincelito. Y luego de aplicarnos la mascarilla vamos a masajear la cara por 5 minutos. Y mientras que hago esto, le voy a estar explicando los beneficios de la mascarilla, que entre ellas está que es un excelente antioxidante, refrescante e hidratante para nuestro rostro. Y también combate el acné, combate las espinillas y puntos negros. Y también nos va a ayudar a reducir los poros dilatados y regula la piel grasa. También aclara e ilumina nuestra piel y lo vamos a dejar aplicado dentro de 15 a 20 minutos. Y bueno, en este video vamos a estar utilizando un limón, un huevo y un tenedor para revolver. Vamos a estar reventando o partiendo el huevo y solamente vamos a utilizar la clara del huevo. Y no olviden no desperdiciar la yema del huevo, que la vamos a utilizar para el próximo video. Vamos a revolver bien hasta tener una contextura espumosa y luego le vamos a agregar la mitad de un limón y lo vamos a agregar a la clara y revolvernos bien hasta tener una contextura espumosa. Para ponernos esta mascarilla a nuestro rostro tiene que estar completamente limpia y lo vamos a pasar por todo el rostro evitando los ojos y los labios. Ahora lo puedes poner con esta brocha o si no con nuestros propios dedos. Pero en este caso yo elegí la brochita y lo voy a expandir por todo mi rostro. Recuerden chicas que esta mascarilla solamente la vamos a aplicar por la noche, ya que el limón tiene propiedades blanqueadoras y al exponernos al sol obviamente vamos a tener resultados contrarios. Y que hay que evitar eso. Esta mascarilla de limón y huevo para el rostro es excelente para limpiar profundamente nuestra piel, ayudando también a combatir el acné y puntos negros. Y también aporta flexibilidad para disimular la apariencia de arruga. Así que chicas, ustedes lo tienen que hacer en sus casas,
porque es completamente fácil y muy económico. Recuerda que esta mascarilla lo vas a hacer una vez por semana. Y ya aplicada la mascarilla, vamos a esperar de 20 a 30 minutos y vamos a relajarnos, ya que la mascarilla tiene un efecto holístico que estira la piel y enjuagarnos con agua tibia. En esta mascarilla solamente vamos a utilizar la yema de un huevo y la vamos a revolver muy bien para aplicarla en nuestro rostro. Recuerden agregar esta mascarilla con el rostro bien limpio. La clara de huevo tiene muchas propiedades, por lo que es un ingrediente excelente para detener la flacidez de nuestro rostro. También ayuda a reducir las bolsas en los ojos. Y sus beneficios son para las arrugas. Elimina espinillas y puntos negros. Reduce las bolsas en los ojos. Por otro lado, la yema del huevo, por ser una fuente de ácido graso y vitamina, es un buen tratamiento para las personas que tienen que luchar contra la resequedad de su piel. Déjala actuar durante 10 minutos y luego enjuaga tu rostro con agua tibia. Y bueno, señores, espero que les haya gustado el video. Y de verdad que a mí sí me han funcionado las mascarillas que les estoy recomendando. No olviden utilizarlo 3 veces por semana y lavarse la cara con agua tibia. De verdad que estoy contenta con los resultados porque yo lo he utilizado y de verdad que a mí sí me ha funcionado. Espero que a ustedes también. Miren cómo me ha dejado la cara. O sea, no digo que tengo la cara perfecta, pero, o sea, tengo menos ojera. Tengo la cara un poco más. Tengo la piel más aclarada que de lo que tenía antes. O sea, me ha aclarado me ha aclarado la piel muchísimo. Miren, tengo menos ojeras. O sea, estoy contenta. Espero que a ustedes les guste. Y yo voy a seguir utilizando esta mascarilla porque de verdad que sí funciona. Sí le puedo decir que sí funciona porque la estoy utilizando y de verdad que a mí me ha funcionado y a ustedes también sé que le funcionará. Miren, o sea, miren. Y comenten acá abajo si les funciona, de qué quieren que haga el próximo video. Y nos vemos en la... Estoy un poco desarreglada porque... Y...